Hola a todos y todas, soy Andrea. Bienvenidos a mi canal de ilustración, tutoriales y muchísimas cosas más. Esta vez les traigo un video sobre los patrones, sobre los motivos, sobre las texturas, o bien conocido como los patterns. Y pues vamos a hablar sobre un poquito, como una introducción sobre qué son los patrones o qué son los patterns. Pues se puede decir que básicamente son texturas, son imágenes repetitivas con las que pueden hacer muchísimas cosas, sea para fondos, pueden ser para aplicaciones, puedes ponerlas en lo que tú quieras, tipo merchandising. Y vamos a ver un poquito de esto, vamos a aprender un poquito de cómo podemos realizar estos tipos de patrones, cómo es que lo podemos usar en Illustrator. Así que vamos a ver este tutorial. No se olviden suscribirse a mi canal y dejen sus comentarios qué otro video les gustaría que haga, qué les gustaría que les enseñara, aparte de los videos que ya hay en el canal. Y dejen sus sugerencias como siempre. Pues no se olviden, como digo, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Aquí les dejo el tutorial y vamos a ver lo que son los patrones. Vamos a realizar los patrones en el programa Illustrator. Para ello tengo unos elementos ya listos y luego les voy a enseñar esta técnica. Tengo estos patrones, son formas repetitivas que he realizado con un pincel. Todos ellos se guardan en la ventana muestras. Voy a elegir un pincel y empezar a pintar trazos, rayas, haciendo una textura. Con la ayuda de un cuadrado que me va a servir como una hoja para poder tener el patrón ordenado y cuadrado, porque es lo que necesitamos, como verán en pantalla. Lo importante en este caso es repetir y repetir las formas hasta obtener lo que queremos. Luego elimino el cuadrado que me sirvió de guía y ahora voy a agrupar con control G la textura. Para ya usarlo como un patrón, lo que uno debe hacer es arrastrar la textura a la ventana muestra y se creará nuestro patrón. Cuando hagamos una forma, en vez de rellenarlo con un color, elegimos el patrón y así podemos aplicar con texturas. Y lo mejor es que se acopla a cualquier forma, sea grande o pequeña. Ahora, creamos un cuadrado para poder hacer esta técnica que les había mencionado. Tiene que ser creado con la tecla Shift para que salga bien el cuadrado y que no se deforme. Va a ser una guía para ir colocando los elementos. Por ejemplo, estos elementos están posicionados en el cuadrado, sea fuera y dentro. El lado izquierdo es igual al lado derecho. Y debe ser así para que cumpla este ritmo. Voy a reducir las formas para que mi patrón salga de ese tamaño y lo coloco en la sección muestras. Cojo una forma y aplico mi patrón como en la pantalla. Entonces, así vamos a realizar esta técnica. Tengo estas guías que nos van a ayudar en el orden para que todo quede exacto. Selecciono mi cuadrado para encontrar el punto medio y colocar mi guía a la mitad. Entonces, jalo desde la regla para que salga una guía. En este caso, para activar la regla es control R. Así voy a poder jalar varias guías. Voy a empezar a colocar mis elementos. Es importante para esta técnica colocar en la línea de los bordes del cuadrado. De esta manera voy ordenando los elementos como quiero y claro, teniendo un ritmo para el lado izquierdo. Así vamos ordenando poco a poco. Ahora bloqueo el cuadrado y agrupo los elementos para luego ir a la sección de transformar y ver las medidas que están arriba. Copio el ancho que tiene y posteriormente voy a objeto y mover. Pero antes siempre tiene que estar seleccionado lo que voy a mover. En la parte horizontal pego la medida que copié, que es lo que vimos en la parte de transformar, y en el vertical coloco 0 porque solo quiero que se mueva para el lado derecho y copio la forma. Listo, se copió para el lado derecho, pero para reflejarlo voy a colocar una guía para que quede exacto. Para ello selecciono la forma, hago clic derecho y transformar para reflejarlo y le vamos a dar en OK. Listo, como último paso elimino el cuadrado que era una guía y simplemente agrupo el elemento con la tecla Shift.
reduzco para que no se deforme y pues no se haga todo así de otra anchura o de otra altura. Y finalmente lo vamos a arrastrar a muestras. De esta manera, prueben un cuadrado o la forma que ustedes quieran y ya tengo mi patrón. Podemos utilizarlo en aplicaciones, en merchandising, utilizar modos de color, con formas de relleno y pues obtener otros resultados. Así que no se olviden de practicar, que es muy fácil esto de los patrones y además súper útil porque les va a servir de mucho. Sea para dar textura, sea para utilizarlo quizás en objetos, podemos crear mochilas, podemos crear miles de cosas. Espero les haya gustado este video y no se olviden suscribirse. Y además, obviamente me van a ayudar un montón, por favor, compartiendo el video y dándole like. Gracias y muchísimas buenas vibras. No se olviden que también estoy en Facebook, Twitter, Instagram y no me acuerdo qué más. Pero muchísimas buenas vibras y adiós.